Hola, buenas tardes a todos, tanto las asistentes presenciales como los asistentes telemáticos, que nos juntamos una vez más en Madrid para poder disfrutar de un Deutschtalk. Un nuevo formato, además, que nos ha servido a Deusto Business Alumni para adaptarnos a esta nueva normalidad que vivimos, un formato dual, presencial y online. No queremos dejar de recordaros que toda la información recabada en el evento de hoy, en este Deutschtalks, va a estar mañana en la página web alumnidba.es, un Deutschtalks que hacemos en colaboración de la firma de auditoría y consultoría PKF ATES. Además, hoy contamos con la presencia y participación de Unai Saiz, director de Recursos Humanos de PKF ATES. Muchísimas gracias, Unai, por estar con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Recordaros que podéis enviar vuestras preguntas en directo, tanto las asistentes online a través del formulario que aparece junto a la ventana desde donde nos estáis viendo, y también los presenciales podéis marcar con este QR y os aparece el formulario también para hacer las preguntas que realizaremos al ponente al final del evento. Él nos va a ofrecer una conferencia bajo el título Perspectivas de los Recursos Humanos para 2021, un tema interesante que nos interesa a todos, o sea que lo vamos a aprovechar. En el transcurso de la misma nos va a hablar sobre el uso eficiente del trabajo desde el punto de vista de la empresa y las incidencias para el trabajador, cómo se ha implantado y las recomendaciones para hacerlo bien. Además, mirando hacia el futuro, analizaremos los perfiles más demandados en los próximos años, los que nos van a venir, las competencias profesionales a tener en cuenta para el desarrollo individual, nuevo perfil de liderazgo e industria 4.0. Ahora voy a hacer, si te parece bien, Unai, una breve reseña de tu trayectoria. Unai Sáez Prieto, actualmente director de Recursos Humanos de la firma de consultoría y auditoría PKF ATES, con sedes en toda España y unos 600 trabajadores. Unai tiene más de 20 años de experiencia como director de recursos humanos en entornos multinacionales de sectores como oil and gas, aeronáutica, automoción, dentro de empresas muy variadas como CNH del grupo Fiat, la Mesa Aeronáutica, Técnicas Reunidas o Draxton Automotive. Además, ha vivido como expatriado bastantes años en Oriente Medio y Asia, implantando los departamentos de recursos humanos y prevención de riesgos laborales en varios países. Es Executive MBA por IE, Programa de Desarrollo Directivo y Doctorando en Competitividad por Deusto y licenciado en Psicología también. Sin más, vamos a dar paso a Unai Sáez para que nos haga su ponencia y al final le realizaremos una entrevista con las preguntas que nos hayáis llegar. De acuerdo, Unai, pues muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muy bien, gracias a ti, Asier. No sé si se me oye bien o no, ¿me oís todos? Vale, perfecto, si alguien no me oye, me diga que levante la mano, me diga y tal, y voy adaptando un poco la voz, ¿vale? Porque con esto de llevar máscara, pues no sabemos muy bien si se nos oye o no se nos oye. El primer punto es un poco agradecer la oportunidad que nos está dando Deusto para estar aquí como firma, y especialmente a Asier, que nos ha ayudado con toda esta presentación, con todo el evento, etcétera, etcétera, que para nosotros pues no es que sea nuevo estar en eventos, pero así de la mano de Deusto pues no tenemos muchos eventos previos, y es un poco una iniciativa que se inicia este año también de la parte de marketing de nuestra firma. El segundo punto que me gustaría aclarar es que yo no soy un consultor al uso de PKF, yo soy un director de recursos humanos como tal, por lo tanto todo lo que aparece un poco en la presentación, aunque tiene trabajado estudios por detrás y habla, tiene referencias de grandes consultores internacionales de recursos humanos como David Ulrich, John Bersin y toda esta gente, pues yo soy un tío del día a día, soy una persona que se dedica a resolver problemas del día a día, a tener muchas experiencias, tengo experiencias internacionales, problemas internacionales, etcétera, etcétera, y por lo tanto lo mejor que podéis sacar de esta charla es, pues oye, tú Unai, ¿y esto cómo lo resolviste? Tú Unai, ¿y este problema que tenías, cómo se dio, cómo lo fuiste a resolver, cómo se dan las empresas esta situación, cómo lo resuelven? De eso tengo mucha experiencia, mucho más que quizás el mejor estudio, el último estudio de la gran consultora que afirma que esto es así o esto es asá, ¿vale? Entonces, eso es un poco el bagaje que tiene esta presentación. Tiene tres módulos. El primer módulo habla un poco de lo que es la industria 4.0 y las competencias unidas al sector de automoción, porque es de donde vengo prácticamente y tengo mucho conocimiento del sector de automoción e industria 4.0. La segunda parte habla un poquito de tecnologías de recursos humanos, porque ahora mismo las tecnologías de recursos humanos nos están invadiendo por todos los sitios, sobre todo los software, las plataformas, los modelos de implantación de lo que es la función de recursos humanos y cómo nos podemos adaptar a toda esta vorágine. Tiene otra última parte que habla un poco de la parte del COVID
la situación que estamos viviendo ahora, cómo la estamos manejando las empresas, qué iniciativas estamos teniendo con respecto a esto del día a día, insisto, no de forma teórica. Y la última parte habla un poco de liderazgo. Básicamente esos son los cuatro módulos que tiene interés esta presentación. Es muy concreta, es muy práctica, habla del día a día, de cosas como muy prácticas que os podéis llevar, os podéis anotar. Y si hay alguna duda, pues está mi referencia, me podéis escribir o decir, oye, Unai, pues joder, pásame esta experiencia o háblame un poquito más de esto y tal, y yo tranquilamente os cedo el conocimiento. Y además esto va a estar colgado también, ¿vale? Paso a la presentación. Sí, así es, y esto... ¿Cómo va? Aquí. Esta es la presentación. No sé si se ve, ¿no? ¿Sí se ve? Ah, ok, vale, perfecto. Bueno, ¿qué es PKF? Nada más, la cuña publicitaria un poquito. Somos 600 profesionales aproximadamente, 50% hombres, 50% mujeres, 10 oficinas a nivel nacional aproximadamente, las dos grandes están en Bilbao y en Madrid, no hay un headquarter como tal, y nos dedicamos 10 top 10 en el ranking de las firmas de servicios profesionales a nivel nacional, y tenemos pues un montonazo de áreas, más de 2.000 clientes, estamos con los grandes clientes también de las grandes firmas y las grandes empresas, y nos dedicamos pues básicamente a auditoría financiera, consultoría, temas de legal y fiscal, tipo pues, un Garrigues o lo que sea, final advisory, gestión de riesgos y cumplimiento y temas de outsourcing. Esos son un poco los servicios generales de la firma, aunque tiene muchos más, pues estos son los quizás el core de los servicios que tenemos. Como firma, es una firma joven, aunque tiene más de 30 años, pero la mayoría de la gente que está en esta firma es joven, pues tiene perfiles como los que pueden estudiar por aquí o en otras universidades de prestigio, y se conforma un poco de profesionales un poco de para proyectos un poco importantes, ¿vale? Paso un poco a la presentación, que es el objeto de lo que estoy aquí. Esto es el momento en el que estamos en el entorno actual que vivimos en estos momentos. Es un torbellino, o sea, y luego veréis por qué. Es un torbellino que podríamos poner aquí en el ojo del torbellino el COVID, una situación que nos ha dado vuelta a todos absolutamente, pero aquí podríamos poner pues ERTEs, aquí podríamos poner restructuring de plantillas, aquí podríamos poner dimensionamiento de plantillas, aquí podríamos poner temas de viajes, temas del consumo actual, aquí podríamos poner nuevas tecnologías, aquí podríamos poner nuevas fabricaciones, externalizaciones, o sea, es absolutamente un caos. Y os voy a dar una visión quizás algo negativa de la situación actual, porque es que de recursos humanos estamos viviendo un estrés absoluto en cuanto a la situación que sea, porque todo nos llueve la falta de trabajo, nos llueve las dimensiones de plantillas, nos llueven los ajustes salariales, nos llueven cosas que ya nos llovían en el pasado, pero ahora se han juntado como todas a la vez, ¿no? Entonces, y muy, muy foco en estos momentos es la parte de recursos humanos, que es la que se tienen que encargar de toda la base de estas cosas, básicamente los temas emocionales, los temas de ansiedad, los temas de depresiones, los temas de estrés, los temas, o sea, todo es como todo junto, ¿no? O sea, la problemática es que todo se está juntando un torbellino de cosas en la que nadie tiene una visión clara de por dónde hay que salir, nadie tiene una visión clara de cuánto va a durar y nadie tiene una visión clara de qué hacer. Yo al final de la presentación daré unas pautas de lo que haría yo y lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que es volver quizás un poco a los básicos de antes. En entornos de incertidumbre lo más interesante es anclarte en lo que ya has hecho en el pasado que te ha funcionado. No reinventar cosas nuevas, ni buscar caminos nuevos, ni ser grandes innovadores, con las cosas. Vete a los básicos, a los que te han funcionado siempre, hazlos bien, asiéntate ahí, porque eso es lo que te va a anclar en el éxito que has tenido y el éxito que puedes tener en el futuro. Todo lo demás es humo, es prácticamente humo, ¿vale? Ese es el entorno actual. Esto quizás la mayoría de la gente, los que estáis aquí o los que estáis por ahí, ya lo conocéis. Es un entorno de alta volatilidad, de incertidumbre por lo que está pasando, alta complejidad y ambigüedad en las tomas de decisiones, de lo que va a venir, de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este modelo, que quizás ya lo conocéis, viene del entorno militar, viene un poco de la guerra del Golfo, del ámbito militar, de la toma de decisiones y tal, y se ha trabajado en los últimos 10 o 15 años, porque los entornos han cambiado muchísimo y bueno, la gente se ha ido teniendo que adaptando, ha tenido que tomar decisiones sin la información, en entornos de incertidumbre, cambiante, o sea, ese nerviosismo
pues ha trabajado en muchísimas compañías desde el punto de vista de liderazgo, pero aquí hay que añadir quizás esto, que nos ha venido de golpe. Esto ya lo teníamos, ya veníamos trabajando con esto tranquilamente, pero ahora es que encima la digitalización nos ha llovido de golpe. Vas a un restaurante hoy y tienes que pedir la carta con el código QR, vas a la frutería y pagas con el código QR. Ya me pasó a mí, el año pasado estuve en China varias veces y ya nadie pagaba con papel moneda, había una desmonetización en el que tú ya no pagabas absolutamente nada con papel, no había papel moneda, todo eran códigos QR, en todas las tiendas, en todos los mercadillos, en todo, o sea, todo se pagaba así, todo era el WeChat, toda era la comunicación WeChat, todo era todo internet, toda una máxima digitalización, incluso en clases o en personas que no están digitalizadas o que no tenían un histórico de digitalización y en edades incluso avanzadas. Yo vi gente de casi 80 años que manejaba muy bien el teléfono, manejaba muy bien el ordenador, taxistas que tenían 5 o 6 devices dentro del taxi. Entonces era una situación en la que dices, a esto les ha llovido la digitalización, a nosotros no, pero cuando ha venido el COVID nos ha llovido absolutamente la digitalización. Y no solamente los millennials, no solamente la gente joven, sino que ya todo el mundo se tiene que adaptar a la digitalización. Si quiere cualquier cosa, hasta comprar una batidora, se tiene que adaptar un poco a la digitalización, porque no la puede comprar, básicamente. ¿Vale? Esto es el sector automoción. Hace muchos años, los que fabricaban el coche lo hacían prácticamente todo. Esta es una transparencia desde el ámbito de la estrategia de la empresa en la que estaba yo. Hoy en día, fijaros la cantidad de jugadores que conforman un coche cualquiera. Antes era General Motors, lo hacía todo, las ruedas, el coche, el volante, las fundiciones, la chapa, la pintura, lo hacía absolutamente todo, ¿no? Hoy en día es que entran jugadores por cualquier parte y nos tenemos que acostumbrar a esto. Y además cada vez entran más jugadores, hay cada vez más segmentación de las cosas, cada vez más jugadores que hacen cosas distintas y en todos los ámbitos. Y están empezando a entrar jugadores en formato de negocio que eran antes impensables. O sea, ahora Apple habla también de meterse en fabricación de coches, Google también con el coche autónomo, Facebook quiere hacer cosas, Amazon también dentro de los coches, todo el mundo quiere hacer algo dentro del coche y hay jugadores absolutamente por todas partes. Ya no está un Gestam, sino que es un Gestam más un no sé qué, más un Faurecia, más un General Motors, más, o sea, hay tremendamente una dispersión de jugadores para un mismo negocio, ¿no? Y esto es creciente, te quiero decir, esto no para aquí, y este es un modelo de negocio que es un coche, pero si hablamos de autobuses, pues es tres cuartos de lo mismo, si hablamos de universidades, es tres cuartos de lo mismo, si hablamos de educación, pues es exactamente igual, todo va creciendo en nuevos jugadores, cada vez más pequeños, cada vez más competitivos, y que te pueden hacer daño por cualquier sitio. Por lo tanto, esto nos lleva a una situación de constante alerta del mercado y de la ambigüedad y estar alerta de lo que puede pasar y de lo que puede ser el mercado, ¿vale? ¿Cómo afecta? Ya vamos a hablar quizás más de temas de recursos humanos. ¿Qué está pasando en estos momentos? Esto es una gráfica que termina en 2016, pero yo vengo del sector de automoción y en 17, 18, 19 y tal, exactamente lo mismo. Las plantillas cada vez son más planas y cada vez hay menos de estructura superior. Esta es una noticia de ayer, el COVID se lleva 21.900 directivos del sector privado, mientras crecen 6.100 en los del público. No voy a entrar en temas políticos, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es que cada vez hay menos directivos, cada vez hay menos mandos intermedios, cada vez las estructuras son más planas, cada vez hay más tecnólogos, cada vez somos más iguales. Y esto en las organizaciones se están dando a nivel mundial. Esto no es España, no es Francia, esto es a nivel mundial. Cada vez yo vengo a una empresa donde me encargaron un restructuring, en una empresa que tenía 2.500 trabajadores, 1.000 y pico por un lado, 1.000 y pico por otro, y tuvimos que hacer un restructuring, dejarla en 1.800, 1.900, ¿no? Con estructuras, con un reskilling y unas estructuraciones planas para hacer la organización mucho más ágil, más dinámica, más internacional, más matricial, etcétera, etcétera. Eso es el día a día, las organizaciones, y constantemente le dan una vuelta de tuerca a eso, viene otra época, le dan otra vuelta a eso, viene otra época, le dan otra vuelta a eso. Es constante, 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 constante. Entonces, cada vez es más difícil justificar estar en la parte alta de la pirámide, cada vez es más difícil tener equipos grandes a cargo, cada vez es más difícil estar en una gran compañía, porque hay menos grandes compañías, cada vez hay más startups, y nos tenemos que acostumbrar también a esta historia. O sea, las grandes corporaciones
cada vez son menores, son más pequeñas y hay cada vez más empresas, más emprendedores y más estructuras planas. Esa es una realidad absoluta y va a seguir por los próximos años, porque esto ha sido así en los últimos 10 y va a seguir siendo así por los próximos 30. ¿Vale? ¿Qué ocurre además? Otro factor que se mete un poco en toda esta ecuación, que es la primera vez que hay 5 generaciones trabajando en el mismo entorno laboral. A los Gen 2020, los millennials, los generación X, los baby boomers, los tradicionales, etcétera, etcétera. Y además cada vez hay más en las organizaciones de millennials, de generación X y demás. Esa es la realidad. Entonces, la mayoría de las empresas tienen que gestionar esto. Hace ya 5 o 6 años empezamos a cuestionarnos esto en las grandes organizaciones diciendo, oye, es que tenemos que interpretar esto, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que hay 5 generaciones distintas trabajando en el mismo entorno laboral. Yo, viviendo en Turquía, era la primera vez, hace 5 o 6 años, era la primera vez que accedía la mujer al entorno laboral en Turquía. La primera vez en la historia de Turquía. En la historia de Malasia, que también estuve viviendo allí, era la primera vez en la historia de Malasia que accedía la mujer al entorno laboral. Y eso suponía unas fricciones muy fuertes dentro del entorno laboral, porque la mujer era extremadamente competitiva en ese entorno. Y la interpretación que hacíamos era esta, es decir, como es la primera vez que entran en el entorno laboral, son muy competitivas, hay que entenderlo. Pero las conductas de fricción se dan y las conductas de conflicto se dan en el entorno. Porque lógicamente cuando acceden, pues son muy competitivas, son muy buenas, quieren llegar arriba, quieren ser mandos intermedios, tienen una libertad social que no han tenido en toda su historia de país, y eso crea unos conflictos interesantes dentro del entorno laboral, ¿vale? Por lo tanto, estas cosas en el mundo se están empezando a dar. En España no, pues porque lo vemos ya como muy, muy lejos en el tiempo, pero en otros países es cuando todo esto se está empezando a dar, más todas estas generaciones, y pues claro, las generaciones tienen expectativas distintas. Estas son las generaciones, toda la gente joven. Yo estoy cansado de leer estudios de este tipo, hablando de lo malo que está a la izquierda, pero también hay muchas cosas en la parte derecha. Hay que decir, normalmente en los estudios se refleja mucho lo malo, que si los jóvenes son digitales, que si son muy críticos, que si son muy egocéntricos, que si quieren vivir la vida, que si quieren trabajar poco y ganar mucho, que piden feedback constante, que no sé qué, todas estas historias, ¿no? Es cierto, tenemos que manejarlo. O sea, las generaciones las tenemos que manejar. Y en nuestra compañía ocurre algo parecido. Tenemos gente de 60 años, 61 años, que no entienden el teletrabajo, o que les cuesta entender el trabajo, teletrabajo, que no entienden que la gente no quiera trabajar 14 horas, que no entienden, o sea, y le estamos dando una vuelta un poco también a todo esto en la organización, porque si queremos captar, atraer y retener el talento, vamos a tener que modificar muchas estructuras mentales. O sea, no podemos seguir tocando la misma canción de los Beatles a gente que viene de la universidad en estos momentos, porque los Beatles ya tienen unos tiempos, ¿no? Entonces, pues tendremos que empezar a tocar otro tipo de canciones para atraer a esta gente. Y hay gente, y la gente joven tiene muchas cosas buenas. Insisto, yo lo que me encuentro en la organización, en esta organización y en la precedente, es que la gente joven tiene no tan diferentes valores como los que teníamos nosotros. Les interesa el dinero y les interesa la carrera profesional. Lo mismo que nos interesaba a los que tenemos más años. Más o menos. Lo que pasa es que las formas de comunicación y las formas de conseguirlo y los tiempos han cambiado un poco en unas cabezas y en otras cabezas, pero son los mismos valores. No nos confundamos de todo esto, yo particularmente no me lo creo. Entonces, de alguna manera, tienen cosas que hay que gestionar, pero tienen cosas muy buenas, ¿vale? O sea, son más... Yo los veo críticos, pero los veo con ganas de aprender, los veo con ganas de formarse, los veo con muy buenos valores, con orientación hacia el esfuerzo. No hay excepciones, lo que pasa es que nosotros en las organizaciones y en recursos humanos tendemos a ver un poco la excepcionalidad como regla, pero no es la regla. Yo no veo a la gente joven algo muy distinto a lo que fuéramos nosotros en cuanto a cómo a los valores y cómo hay que gestionarlos. Lo que pasa es que nos cuesta a la gente más mayor nos cuesta gestionarlo, pero hay que gestionarlo. El estrés con el COVID, pues esto, o sea, tengo datos, lo que pasa es que no quiero meter aquí 18.000 cifras, pero el estrés a nivel mundial ha crecido y sigue creciendo. Tengo datos de Estados Unidos,
básicamente por las nuevas tecnologías, los ordenadores, los teléfonos móviles, la presencia digital, se habla de la desconexión digital, se habla un poco de las adicciones a los teléfonos móviles, a todas estas cosas. A nivel mundial el estrés ha crecido y a nivel de España exactamente lo mismo. Con el COVID ya es el desfase absoluto en el estrés. La estadística que he leído más reciente habla de el 47%, 47,8% de la gente a la que le preguntan hoy en día si está más estresada antes que el COVID o después, el 47% viene a decir que sí, está mucho más estresado después del COVID que antes. Mucho más estresado. Principalmente provocado por esto también. Por la estructura de la plantilla, las estructuras de las plantillas, que son cada vez mucho más ajustadas. La gente tiene muchísima más saturación de trabajo. Está todo mucho más medido en métodos y tiempos. Y luego las situaciones de incertidumbre, volatilidad, la facilidad del despido, etcétera, etcétera, ha provocado que la gente tenga unos niveles de estrés y de ansiedad tremendos. Un dato curioso que nos estamos encontrando nosotros y que me contaba algún compañero de recursos humanos esta semana es que les está costando mucho, a muchas empresas les está costando atraer gente otra vez al entorno laboral de la situación de COVID, del 50% de turnos o de teletrabajo, lo que sea, ¿no? La gente, no por miedo a la contagio, ni por miedo a la enfermedad, sino porque la gente ha rebajado su nivel de estrés durante el COVID y mucha gente no quiere volver a los mismos niveles de estrés que tenía antes. Y les está costando a muchas compañías traer otra vez a la gente al 100% al entorno laboral. Les está costando mucho. Eso es lo que me contaban esta gente. Entonces, es otro factor que tenemos dentro del torbellino de cosas que tenemos, y ese es otro factor, el compromiso. Pues podemos sacar encuestas de Great Place to Work, Top 10 Employers, podemos sacar 50 encuestas, pero el nivel de compromiso a nivel mundial, también tengo algunos datos, no voy a ponerlo todo, también está descendiendo. El nivel de compromiso, no por ser joven, no por ser millennial, no, el nivel de compromiso a nivel mundial desciende, ha descendido un par de puntos o tres, y además el nivel de absentismo, porque esos son datos de junio 2020, pero tengo la gráfica esta de junio del año pasado, el nivel de absentismo en España en general ha crecido un punto y medio, dos puntos también, después del COVID. O sea, seguimos en niveles altos, sobre todo la parte del País Vasco y la parte de Asturias, y seguimos en niveles muy altos de absentismo. Y esto, cuando oyes a ciertas personas de ciertas tendencias políticas decir que no es demasiado, pues está bien que estuvieran en una multinacional para poder comparar esto a nivel mundial. En España, de las 9 plantas que tenía yo, la que más absentismo tenía era la del País Vasco. Triplicaba a la de Polonia, a la de Chequia y a la de China. Triplicaba la de Italia. En Teruel, yo tenía otra planta que también triplicaba el nivel de absentismo a otras plantas. Las que teníamos en España normalmente o duplicaban o triplicaban el nivel de absentismo a otros sitios. Y esa es una realidad mundial, querámoslo ver o no. Vale, luego os enseñaré un proyecto que hicimos para bajar el estrés, otro proyecto para bajar el absentismo, etcétera, etcétera. Pero son realidades, esos son factores, y se sigue manteniendo, o sea, seguimos en la misma pelea que antes. Esto con COVID o sin COVID no ha cambiado, va a peor, o sea, ha ido sustancialmente un poco a peor. Motivadores, ¿qué es lo que motiva hoy en día a la gente en general en el trabajo? Pues estos eran los principios del management hace tiempo, y estos son los nuevos, básicamente. A la gente le motiva la movilidad, le sigue motivando la movilidad entre países, funciones, pues puestos de trabajo, etcétera, etcétera. La distribución de las responsabilidades, yo pienso que a la gente le gustan las responsabilidades, hay mucha gente que piensa que no, yo pienso que sí. Pienso que a la gente en general, las responsabilidades, la toma de decisiones, el hacer cosas nuevas, todo esto le motiva. Por lo tanto, tenemos que trabajar en todo esto también. Los equipos dinámicos, a la gente le gusta estar con los buenos, normalmente. A la gente le gusta estar trabajando con los mejores, trabajando con los buenos, trabajando con la gente que sabe, con la que tiene conocimiento, con la que tiene experiencia y tal. A la gente le gusta estar con esa gente. Por lo tanto, tienes que intentar atraer gente nueva. Nuevas capacidades, ya veremos un poco las dinámicas. Y los temas sociales y operacionales también son importantes para atraer gente nueva y son motivadores hoy en día en el puesto de trabajo. Nuevas tecnologías es otro factor que ha cambiado. Aparte de los motivadores, esto también ha cambiado. Esas son las nuevas tecnologías de la industria 4.0. ¿Vale? La robótica, la inteligencia artificial,
el tema de la realidad aumentada, el tema de la Internet of Things, el Internet de las cosas, el tema de cloud, ciberseguridad, el additive manufacturing, no sé cómo se traduce, el big data, todo esto ha cambiado. ¿Cómo va a afectar a recursos humanos? Esto, no quiero poner esta presentación, os voy a explicar algunas cosas de esta presentación, ¿vale? Todo esto desde recursos humanos se trabaja. Hay gente que piensa que no, esto es para tecnólogos, para gente que hace big data, para gente que lleva robótica, para ingenieros, etcétera, etcétera. Este modelo es el que está trabajando todas las compañías a nivel multinacional. Lo trabajan todos igual, McKinsey, Fiat, Ford, lo trabajan todos igual. Es el modelo de las tecnologías de Industria 4.0, ¿no? Lo importante de esto no es el modelo de los 9 pilares, lo importante de esto es lo que subyace debajo y cómo desde recursos humanos podemos trabajar en un montón de cosas apoyando a la producción y apoyando a la ingeniería. Y luego más adelante veremos un poco proyectos. Pero por contaros algunos, en tema de Big Data, en recursos humanos, nosotros hicimos un proyecto muy interesante que luego se amplió de gestión del absentismo. Cogimos con una persona especializada en logaritmos, y cogimos todos los datos del servicio médico, todos los datos de muchos empleados que teníamos, con permiso de ellos, hicimos un análisis de regresión lineal de los últimos 10 años y nos dimos cuenta que el modelo de absentismo que teníamos en esa fábrica era sustancialmente distinto a lo que teníamos un poco en la cabeza nosotros desde recursos humanos. O sea, nosotros pensábamos que el absentismo estaba relacionado con el sexo, porque estaba más en las mujeres, pensábamos que estaba más en la gente de más de 55 años, pensábamos que estaba relacionado con los puestos de menos motivadores, pensábamos que estaba relacionado con los puestos más agresivos físicamente, pensábamos que teníamos más relación con los puestos peores ergonómicamente. O sea, todos esos conceptos que normalmente tiene el absentismo, con el análisis Big Data nos cambió radicalmente. No tenía nada que ver, no correlacionaba nada que ver con lo que pensábamos. Nada, ninguno de esos factores. Los datos y las hipótesis nos daban todas en negativo. No, ¿tiene que ver con el sexo? No. ¿Tiene la misma nivel de absentismo un hombre que una mujer? Ah, pues vaya. ¿Y con la edad? No. Inversamente proporcional. Cuanto más edad, menos absentismo. Ostras, pero ¿esto? Pues esto es una cosa que no pensábamos. O sea, la magia del Big Data es que te ofrece tomas de decisiones distintas para gestiones distintas. Esa es la magia del Big Data. El Big Data no es analizar datos por analizar. Tú te planteas unas hipótesis de investigación, haces un logaritmo, te coges datos y de repente te encuentras unos resultados que te ayudan a tomar una decisión distinta sobre las cosas y hacer una política distinta sobre las cosas, ¿vale? Entonces nos ayudó, nos correlacionaba con el mando. Dependiendo de dónde estuvieran ciertos mandos, teníamos más absentismo. Nos correlacionó mucho con la gestión que hacían los mandos de las políticas de negociación colectiva respecto a los permisos individuales, tal y tal. Nos correlacionó inversamente con la edad, que era la gente más joven la que tenía en estas plantas de producción más absentismo. Y nos correlacionó también mucho con ciertos factores estacionales. Y eso nos cambió un poco totalmente la política. Dejamos de hacer por campañas de salud, que nos gastábamos un montón de dinero, políticas de ergonomía, nos dejamos de gastar todo ese dinerazo que invertíamos en todas estas cosas, porque teníamos que hacer foco en ciertas cosas que no hacíamos antes y además que íbamos por el camino equivocado. Y además el absentismo lo teníamos focalizado en 89 personas. O sea, las 89 personas que nos generaban absentismo hace 15 años... nos lo seguía generando ahora. Por lo tanto, ¿cuál es un poco la conclusión del tema? Que el absentismo para nosotros en esas fábricas era plano, absolutamente plano. Te quiero decir, fíjate muy bien en quién contratas, evalúa muy bien a quién contratas desde el principio, los periodos de prueba, quédate con la gente, analiza muy bien cuál es el absentista en ese periodo de tiempo, porque como metas uno a la organización, te lo comes 30 años después. Esa fue la conclusión. Entonces, nos cambió la política de contratación, nos cambió la política de los periodos de prueba, nos cambió la política de los análisis del absentismo, nos cambió la política de cómo gestionar mandos intermedios, nos fue cambiando un montón de cosas a raíz del análisis de estos datos. Esa es la magia del Big Data, porque si no tú sigues caminos, pues caminos erráticos. Voy a hacer una campaña nutricional, voy a poner una escuela de espalda activa para que la gente no tenga problemas en la espalda, dar terapias de no sé qué, dar pausas en los puestos de trabajo para que la gente no se lesione, voy a hacer temas posturales, no tiene nada, y vamos, erráticos total.
erráticos totalmente. El Big Data nos cambió un poco el tema, ¿vale? Esa es magia de Big Data. Y luego el tema de el additive manufacturing, pues también ha cambiado el tema. Realmente entra en el entorno laboral mucha gente especializada en diseño, especializada un poco en impresoras 3D, o sea, también esto hay que soportarlo desde el punto de vista de recursos humanos, buscando perfiles absolutamente distintos y apoyando esta historia que es absolutamente distinta. En la realidad aumentada, pues también tuvimos mucho apoyo. Nosotros hicimos todos los trainings que se hacían en fábrica, los virtualizamos de alguna manera. Empezamos a meter realidad aumentada y realidad virtual para hacer muchos trainings, para que la gente no cometiera errores en el ámbito productivo, que nosotros un poco los podíamos evitar desde el punto de vista de la realidad virtual, ¿vale? Metiendo realidad virtual, evitábamos errores en producción, errores importantes, retrabajos en coches, retrabajos en temas de manufacturing, retrabajos en montajes y tal, que te los ahorras si la gente puede hacer un montaje virtual con unas gafas y unos conectores, ¿no? Todo esto, toda esta tecnología, la puedes interpretar desde el punto de vista de, bueno, yo no hago nada, está ahí, es un tema de ingenieros, o puedes verle muchas oportunidades desde el punto de vista de recursos humanos, y hay que vérselas, porque si no te quedas muy atrás con muchos temas, ¿vale? Esto es el Smart Factory, eso es a lo que vamos, te dices, la fábrica del futuro y la fábrica actual va por estas realidades, así que una planificación de la automatización de la robótica interconectada, esa es una realidad, esto lo he visto yo, lo he visto en Italia, esto lo he visto en Fiat, la digitalización de procesos, el tema de la calidad interconectada, el ciclo de vida de producto dentro de la fábrica, la fabricación colaborativa entre fábricas, todas esas son realidades. O sea, no estoy hablando de tecnologías que no existan, son realidades que ya existen en fábricas muy potentes y que se van a quedar, porque esto quizás hace 5 o 6 años era un tema de ensayo y error, pero son tecnologías que las fábricas ya se están quedando para futuro, y es una realidad, ¿vale? Esto es también industria 4.0, tema logística 4.0, ciberseguridad, big data, sistemas de manufacturing avanzado, muchísima robótica, muchísima sensórica, customización, Internet of Things y tal. En tema de sensórica, por ejemplo, el área de mantenimiento ha cambiado radicalmente en las fábricas. Antes el mantenimiento era el típico hombre que sabía mucho de máquinas, típico que con una llave inglesa o con un alicate te lo arreglaba absolutamente todo, y ahora ya va con sensórica y predicción un poco de lo que se va a romper, no se va a romper, con análisis de datos, con mantenimiento predictivo, con bueno, tecnologías de cámara metida dentro de robótica que te dice exactamente la pieza que tienes que cambiar en 2 minutos y no tienes que hacer absolutamente nada más, con un tema de machine learning que tienes distribuida la fábrica, tienes un mapa de toda la fábrica distribuida y sabes exactamente dónde van a fallar la robótica antes de que falle. Bueno, todas esas realidades que las cuento, que pensaba, pues es que nos cago. Esas son realidades actuales, yo las he visto en real y están implantadas ya en muchos sitios y se van a quedar, o sea, porque el retorno a la inversión de todas estas tecnologías ya está más que probado, ya no es prueba ya de ensayo y error, ¿vale? ¿Qué skills se requieren un poco para futuro, para la industria 4.0? Aquí hay pues un montón de estudios, está el GEAR 2020 de la Comisión Europea, está el manual Employer and Skills de Industria 4.0, hay un montón de organismos que ya se han puesto las pilas, porque para adoptar toda esta tecnología la gente tiene que tener habilidades absolutamente distintas. Entonces se habla un poco de muchas tecnologías de minería de datos, se habla mucho de estadística, se habla mucho de gestión del conocimiento, se habla mucho de temas ergonómicos, ya os comentaré un poquito más adelante un proyecto que hubo de esto. Se habla mucho de resolución de problemas, se habla mucho de todo esto, de todas esas habilidades que están por aquí, que te posicionan mucho en la industria 4.0. Yo creo que esto tiene además también un FP2 en esto, me parece que ha lanzado en el País Vasco un FP2 de esto, que trabaja todas estas competencias, pero son competencias de especialización técnica a niveles de usuario, o sea, lo bueno de todo esto es que no hace falta ser ingeniero, no hace falta ser un tío muy tecnólogo para meterte en todas esas tecnologías. O sea, para hacer Big Data no hace falta ser un súper estadístico, porque eso ya está por debajo. Para ser un tío que sabe de robótica no hace falta ser un ingeniero de robótica.
porque la robótica es más sencilla que nunca, o sea, está muy parametrizada. Para manejar robots, parametrizar robots, programar robots, no hace falta ser ingeniero. O sea, de alguna manera todo esto se ha democratizado, se ha hecho más, se ha elevado más y se ha hecho muchísimo más sencillo, como ocurrió con la informática, con la aparición de Bill Gates y toda esta gente. Es decir, se ha democratizado todo esto mucho más, se ha hecho mucho más manejable, más sencillo, pero sí se requieren ciertas habilidades para entender para qué sirven estas tecnologías, qué aplicación tienen, cómo se usan, cómo sacarle partido, etcétera, etcétera. Y esto es lo interesante de la revolución de la industria 4.0, que todo esto se está democratizando y recursos humanos tiene una labor de gestión, SEAT, por ejemplo, con el que nos comparábamos mucho, hizo una aula específica para explicar un poco la industria 4.0, explicándole a la gente el cambio, porque a la gente le da miedo el cambio. Ostras, pero yo voy a poder hacer robótica. Sí, vas a poder hacer robótica, te lo voy a explicar, tío, no hay ningún problema. Siéntate, es una robótica distinta, la gestión del cambio está aquí, la industria 4.0 viene de la industria 3.0, o sea, esto es una revolución distinta. Y esta revolución se dio hace un par de años o algo más. El COVID no lo va a cambiar. Yo pienso que el COVID no lo va a cambiar. O sea, seguimos en la rueda, la misma rueda. ¿Que hay un exceso de capacidad productiva a nivel mundial? Pues sí, es así, es una realidad. Estamos produciendo más de lo que necesitamos. Y el medio ambiente está por ahí, y otras muchas cosas que están por ahí también, y la empresa saludable, y el employer experience, y todos esos conceptos de recursos humanos están por ahí. Pero esto va a continuar en las fábricas, las hace más eficientes, son fábricas donde trabaja aparentemente menos gente, el entorno ya no es un entorno fabril, sucio, tú vas a una fábrica hoy en día y parecen laboratorios, o sea, son entornos agradables, etcétera, etcétera. Por eso nos cuesta tanto a las consultoras de antes también tener talento, porque la gente ya no percibe que se va a una fábrica a mancharse de grasa. En las fábricas se hace I+D, se hace innovación, se hace tecnología, se hace desarrollo, te desarrollas como persona, o sea, es menos forzado el trabajo, es menos físico, entonces, pues puedes tener un trabajo muy, muy interesante también dentro de una fábrica, y eso que no estoy vendiendo fábricas, ¿eh? pero a mí lo que me interesa es vender empresas como la nuestra, pero la realidad es esta, que las fábricas son muy distintas a las de antes, ¿vale? Esta es la comparativa de las habilidades demandadas en el 2018 y el 2020. De estos estudios hay un montón también, pero pues en Silicon Valley hicieron uno, el IE hizo otro, o sea, podría enseñaros 15 o 20 estudios de este tipo, ¿vale? Pero básicamente sí coinciden algunas de estas. El pensamiento analítico y la innovación, luego veremos un poco qué es esto de la innovación, porque parece un cajón desastre, sí que es una competencia en la que tiene que estar, básicamente. Pero antes de leer esto me gustaría comentaros las tres diferencias que veo yo particularmente, que luego os las enseñaré en la transparencia, que he visto de las empresas más eficientes y de las empresas menos eficientes. La innovación es una, pero la innovación entendida como mejora continua. Eso de la innovación por la innovación, de todos seremos creativos, no. Sino la innovación como mejora continua. Las fábricas más eficientes, las empresas más eficientes que he visto en mi vida, están llenas de gente que desde recursos humanos han posicionado, educado, como queráis llamarlo, para que piensen en la mejora continua constantemente, con sistemas de participación, de generación de ideas, de participación en el negocio, de aportación de ideas, de retribución variable vinculado a esto. Todas esas empresas que trabajan mucho esa línea son las mejores, claramente diferenciadas, claramente. Yo en una fábrica en la que estuve teníamos tanta innovación desde abajo que la dirección no éramos capaz de ponerlo en práctica. No éramos capaces de ideas buenísimas con un retorno a la inversión clarísimo, pero nos faltaba el tiempo. Es que nos faltaba el tiempo para ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que le pasa a las empresas? ¿Qué es lo que no les pasa a las empresas menos eficientes? Que no les llegan ideas. No les llegan ideas. Las empresas menos eficientes tienen una masa laboral ahí y son los cuatro listos, que implantan las cosas y los demás están ahí a esperar, lo que pasa, ¿no? Las más eficientes, las mejores, que he conocido algunas, tienen tanto de abajo, de innovación, de gente simplonas ideas, oye, ¿y esto por qué no lo ponemos así? ¿Y aquel cable por qué no va por allá? Que no nos daba tiempo a implantarlo. Y era todo retorno a la inversión, dinero, y era así, ¿vale? Otra capacidad es la capacidad crítica de pensamiento y el análisis. Las empresas más importantes tienen gente muy formada en toda la pirámide. En toda la pirámide, no los de arriba, ni los del medio o los de abajo. Trabajan el desarrollo en toda la pirámide.
en toda la pirámide, en todos los niveles. Y tienen gente muy buena que la van entrenando desde abajo para que esté por arriba con unas capacidades cada vez mayores. Y es, si trabajas bien esto, tienes una realidad de una empresa distinta. No existe gente mejor en Ford que en Fiat, que en General Electric y tal. Sí que hay una selección un poco natural de algunas personas que están en algunas empresas o en otras, ¿no? Pero es la, para mí la clave es la gestión de recursos humanos que hacen esas compañías con la gente de normal, porque al final los niveles de inteligencia son muy parecidos a partir de un nivel, sino qué hacen con esa gente, cómo motivan, cómo gestionan, cómo capacitan, todo esto. Hay empresas que lo hacen muy bien y se mantienen en el tiempo muchos años y de una forma exitosa, y hay gente que no lo hace tan bien, ¿vale? Esto no creo que no nos da tiempo. Esto lo tenéis por ahí. Evolución del aprendizaje. Ahora estamos aquí, en el aprendizaje digital. Me gustaría que vierais también que hay cosas que funcionan y no funcionan. Estamos un poco en la época del microlearning. Y muchas, incluso muchas universidades como esta y otras, pues se están dando cuenta que los programas de 6 meses, de 1 año, de lo que sea, pues ya no funcionan. O sea, ya no funcionan como antes. O sea, la gente quiere píldoras de 8 minutos, vídeos rápidos, aprendizajes rápidos. O sea, la gente ahora se pone nerviosa en cuanto le hablas de un curso de 100 horas, de 200, de 500 y tal, porque no lo considera, eso no lo ven. Entonces, el microlearning es una situación y es un aprendizaje y se está dando. La digitalización del aprendizaje también, aunque tengo serias dudas. Para mí el aprendizaje digitalizado, en teoría, no sirve para tema de habilidades directivas. Para mí no sirve. Y no sirve para tema de idiomas y no sirve para otras muchas cosas. Y sirve para conocimientos muy cortitos, muy técnicos, muy de ensayo y error, muy de aplicación práctica y tal, ¿no? ¿Cómo desmontar una cámara? Pues ya está, venga, 2 minutos de cómo desmontar una cámara. ¿Cómo, yo qué sé, encender la cámara de vídeo, ponerla tal, no sé qué? ¿Cómo hacer, yo qué sé, una modificación de una fotografía y ponerle tal, 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 tal? Pues vale, para esos conocimientos te puede valer un poco la digitalización del conocimiento. Pero seguimos siendo humanos y hay que volver a los básicos. O sea, en nuestra organización yo me niego a hacer idiomas digitalizados. Me niego a hacer habilidades directivas digitalizadas. No sirve para mí, no sirve. Pero aún así, pues estamos un poco en todo esto. En los vídeos, en los cursos en cualquier sitio del mundo, la digitalización, el microlearning, en los móviles, la información en los móviles, la formación en los móviles. Todo eso se trabaja muchísimo, ¿vale? ¿De dónde nos estamos moviendo en el aprendizaje? Pues nos estamos moviendo, y sobre todo con el COVID, hacia un aprendizaje un poco colaborativo. O sea, para nosotros la fórmula de aprendizaje es el 70-20-10 y lo va a seguir siendo. O sea, el 10% es formación de este tipo, ¿vale? El 20% son proyectos, son actividades, son gestiones que tú haces básicamente para proyectos especiales, y el 70% es tu día a día. El aprendizaje tiene esas fórmulas. Hay gente que ha cambiado el 70-20-10, por el 60-30-10, pero habla un poco de esas proporciones. Nosotros en los programas de formativos también los orientamos así, y en el sector del Lean, el sector de Manufacturing, también los orientan así. Es el 10% lo que te vale estar sentado en una silla y que yo te cuente estas historias, pero si no lo usas, si no lo practicas, si no lo enseñas a otros, no sirve para absolutamente para nada, no te sirve para nada. Yo estoy aprendiendo más aquí, hoy, dándose esta charla que vosotros, pero infinitamente más, por eso lo hago también. Básicamente, porque me ayuda a mí a prepararme una documentación, me ayuda a estudiármela, me ayuda a prepararla, me ayuda a contar, y contárosla todavía me da muchísimo más aprendizaje sobre la propia información y más insights de la propia información. Ese es el aprendizaje. No nos inventemos, y ahora veremos, ni digitalizaciones, ni herramientas. Esto no nos va a salvar. O sea, son todas estas herramientas que existen en el mercado para gestionar un poco la digitalización del aprendizaje. Todas estas, cógete cualquiera, a ver, ¿cuál te gusta más? Este es otro de los problemas que tenemos hoy en día. Tenemos tanto de herramientas que en recursos humanos no sabemos ni cuál elegir. No sabemos ni cuál elegir. ¿Cuál es mejor? Nadie lo sabe. ¿Cuál es peor? Nadie lo sabe. Nosotros estamos cambiando los sistemas informáticos, estamos evaluando herramientas. No tenemos ni idea de cuál es la mejor ni la peor. Nos estamos volviendo locos, absolutamente. Esto no nos salva. No nos salva. Ahí tenéis, elegid la que queráis. Podéis investigar, os puedo decir cuál es buena, cuál es mala, más o menos. Pero no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, y que estemos en el tema de los microlearnings y los vídeos y las plataformas de vídeo y las plataformas de conocimiento y tal. No. O sea, más adelante lo veremos. Hay que volver un poco a los básicos, honestamente. Volver un poco a los básicos.
Estos también son más plataformas de recursos humanos. Venga, ¿cuál os gusta? Para temas de payroll, tienes todas estas. ¿Cuál te gusta más? Para temas de performance management, tienes todas estas. Para learning, tienes todas estas. Para recruitment, todas estas. Y más, aquí me he dejado unas cuantas. Para engagement, compromiso, para temas de salud, para reconocimiento, tal, y plataformas integradas, que luego no están integradas, pues tienes todas estas también. O sea, esto es un caos de herramientas, un caos de tecnología que estamos viviendo, que no sabemos ni qué hacer con él desde recursos humanos. No sabemos qué hacer con todo esto. Yo no sé lo que hacer. Y he implantado, honestamente, con sinceridad, habré hecho unas 15 implantaciones de gestiones de recursos humanos, nóminas, plataformas y tal en mi vida. Y ahora me dices, ¿cuál cogerías? No tengo ni idea. O sea, sí te puedo decir, pues mira, pondría, no voy a decir el nombre, esta más esta y esta. Podría hacerte una aproximación, pero seguro que no estoy en la verdad absoluta, ¿vale? Por la experiencia, porque les conozco a los proveedores, por tal, por feeling, porque sé que me lo han hecho bien en el pasado, lo que tú quieras. Pero si tú te pones de cero a ver cuál es la mejor, te vuelves absolutamente. Te puedes tirar 2 años analizando las herramientas tranquilamente. 2 añitos analizando una. Nosotros hemos querido poner el tema de los móviles con comunicación, no sé qué. Hemos visto, no sé cuántas hemos visto, 6, 7, 8 proveedores y no sabemos. No sabemos cuál es el mejor. Es un tema de fe. Es un tema de fe. O sea, se convierte en un tema de decir, pues creo o no creo en esto, porque no sabes cuál es el mejor, te vuelves loco, y eso es una santa locura. Por lo tanto, lo mismo de antes, no perdamos el norte con todo esto, o sea, elijamos a que mejor nos pueda, creamos y tal, pero no hagamos foco en esto, porque no nos va a salvar absolutamente, ni nos va a hacer crecer la organización, ni ser más eficientes, ni nada de estas historias. Son herramientas, verlo como herramientas, es como si tú vas a una ferretería y tienes pues 15 tipos de martillos, pues cógete uno, pero el martillo no te va a decir, no va a haber mejor o peor martillo, ¿vale? Estas son de selección, pues aquí tienes. ¿Cuál coges? ¿Cuál te gusta más? Ahí tienes un montón. Solamente en selección. Tienes todas estas. Es una locura. Y todo para automatización de selección, para desarrollo de carreras, todo onboardings con selección, para analizar candidatos, y si a esto le sumas la inteligencia artificial para analizar candidatos y tal, y toda esta historia, pues todavía te vuelves un poco más loco, que tampoco funciona de momento, ¿vale? La experiencia de Big Data en el tema de absentismo ya lo he comentado, básicamente nos ayuda a anticiparnos a las necesidades de personal, a la optimización de recursos humanos y a la reducción de costes, ¿vale? Fue un proyecto francamente interesante que no tengo ningún problema en compartir, ¿vale? Porque fue muy exitoso, muy interesante, y la realidad para mí de que haciendo Big Data sí que puedes conseguir cosas. Esa es una realidad. Yo no sé si sirve para todo, para selección no me creo que sirva, honestamente. Para desarrollo de carreras sí que he visto algún proyecto interesante de Big Data. Para tema absentismo, que ese es el único que conozco, sí me funcionó. Para tema de workforce planning, de planificación de la producción y planificación de las personas en producción, creo que no está funcionando, porque tengo algún amigo en alguna compañía multinacional y no funciona de momento. Y demás, ¿vale? People Analytics, pues no he visto grandes proyectos, se habla mucho de esto, de cómo organizar las personas, de si son colaborativas, entornos híbridos, pues estas grandes consultoras que hay por ahí, pues hace mucho papel de todo esto, pero yo de momento no he visto ningún proyecto de esto, así, con éxito, implantado, interesante y tal, no lo conozco. Puede que lo haya en Estados Unidos, por ahí, en Silicon Valley, pero yo no lo conozco, ¿vale? Esto sí que funciona, el feedback de trabajadores. Muchas multinacionales se están dando cuenta que el feedback constante es una forma de hacer crecer a las personas de una forma muy interesante. Entonces, el hacer encuestas a los trabajadores y pedirles opinión, el hacer trabajar las entrevistas de salida a los trabajadores, el tema del mailing, el tema de ayudar un poco con los appraisals, con las evaluaciones del desempeño y tal. Todo esto son herramientas del pasado que con algo de digitalización, no muy cara, ayudan mucho. Y el feedback de los trabajadores es una forma de adaptarse a los tiempos, de trabajar en entornos de incertidumbre, de adaptarte a los cambios, de trabajar la innovación, de trabajar las ideas. Esto es innovación, o sea, es trabajar, esto te ayuda a trabajar todo esto,
básicamente. Y esto funciona muy, muy, muy bien, honestamente. Pero no solamente recoger encuestas, no es un tema de encuestas, es un tema de cómo trabajo el feedback de la gente, cómo la recojo las ideas, cómo las llevo hacia adelante, cómo las implanto, o sea, todo esto hay herramientas que te ayudan muy bien. Y si tú montas una arquitectura en relación a todo esto, pues seguro que te va muy bien, ¿vale? Entornos colaborativos y comunicación, esto también está funcionando bastante bien, con algunas limitaciones. En temas de comunicación sí, en temas de pago sí, en temas de retribución flexible sí, y en más temas no, que yo conozca, ¿vale? Con humildad, ¿eh? Te quiero decir que yo te digo lo que funciona, lo que creo que funciona, lo que no funciona. Este es un proyecto en el que estuve, también de compartir coche, ahora que estamos con el COVID y todo esto, menos todavía, pero antes del COVID parecía súper exitoso, con tal de, para el tema de medio ambiente, para ahorrar combustión, para el tema de emisiones y tal. Pusimos un proyecto que juntaba los dos teléfonos, la gente iba en el coche conjuntamente, se separaban, se analizaban los kilómetros, las emisiones consumidas, todo esto. Bueno, nos dimos un tortazo en 7-8 fábricas en Europa, en Fiat, con esto, el copón bendito, no funcionó. Porque la gente al final ni quiere compartir coche, ni quiere ir con alguien, ni quiere perder tiempo, ni quiere embotellamientos, ni nada, nada, nada. En Alemania un fracaso, en Francia un fracaso, en España un fracaso, todos los sitios un fracaso. No funcionó. Digo para que no cometáis mismos errores, básicamente, ¿vale? Esto sí funciona, tema de sugerencias. Esto es la innovación, ¿no? No nos vayamos con otras chorradas de Silicon Valley y tal. Coger esto. Nosotros teníamos 14.000 ideas por año en una planta. Hablo solamente de una planta, 14.000 ideas por año. Nuevas ideas por año. Y no éramos capaces de poner ni la mitad de la mitad de la mitad en práctica. No éramos capaces. Hacer esto bien es de una empresa exitosa. Y hacerlo bien no es tan complicado, pero hay que hacerlo. El cómo es lo complicado. El tema de la realidad aumentada sí funciona, sí nos funcionó. El tema de la realidad virtual y el trabajo en realidad virtual y la formación en realidad virtual sí nos funcionó. En tema de seguridad nos funcionó mucho. Aplicado el tema de seguridad, de espacios de confinados donde no puedes entrar, tienes que saber cómo se manejan las cosas. En temas de gestión de proyectos, en temas de virtualización de productos, nos funcionó muy bien. Y sigue funcionando y va a seguir siendo el futuro. Seguirá siendo el futuro porque funciona, está demostrado, funciona. ¿Vale? No hay nada que reinventar, hay retorno a la inversión en esto, seguro. El COVID, que ahora vamos a hablar un poco de COVID, nada más 5 minutos. Pues esto es un poco lo que hemos hecho nosotros y supongo que está haciendo todo el mundo, que es, pues, empresa segura, saludable y condición necesaria. Nadie quiere ir a un entorno en estos momentos donde no sea seguro, básicamente. Entonces, máscaras, protección, distancia social, señalética, por lo que está haciendo todo el mundo. ¿Alguien está haciendo algo más de esto? ¿Alguna cosa más que estéis haciendo? ¿Alguna cosa? Pues eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tenemos y qué vamos a tener en el futuro? Y además con el tema del teletrabajo. Pues un grupo que quiere estar en la oficina o que tiene que estar en la oficina necesariamente. Un grupo que prefiere estar en la oficina que estar en casa. Otro grupo que prefiere ser flexible y cuando le apetezca, le convenga mejor y tal. Y otro grupo que en un principio no quiere estar. O sea, pues no le interesa absolutamente nada volver a la oficina. Son 4 estereotipos de grupos. Y nosotros te estamos organizando un poco la rotación de los grupos en la oficina, teniendo en cuenta esta tipología de grupos, básicamente, en escenario de un asiento, 2 asientos, rotaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente. Esta es una simulación también de los espacios de trabajo, básicamente. No lo tenemos hecho así, porque no hemos coincidido que pueda ser útil dentro de la organización. Hay empresas que lo hacen, nosotros no lo queremos útil, básicamente. Esto es el teletrabajo, lo hemos organizado así, porque ya nos viene un poco con la legislación que se ha puesto en práctica, o que por lo menos hay que ponerla en práctica a partir de antes de ayer, de día 13, creo, antes de ayer, perdón. Y nosotros vamos a tener en cuenta, pues, la antigüedad del trabajador, el compromiso. Hay unos criterios de entrada para el teletrabajo para nosotros, un contrato, etcétera, etcétera. Y hay unas categorías en las que vamos a disponer de una flexibilidad de teletrabajo para cada trabajador. Esto es una realidad que o nos adaptamos, o nos adaptamos, o nos adaptamos. O sea, esto nos ha llovido, nos va a seguir lloviendo y vamos a tener que cambiar. La gente se va a mantener en el tiempo durante un día, si eres junior, si eres jefe de equipo 2 días, si eres supervisor, gerente o director 2 días a la semana, 2 tardes a la semana y tal. Y incluso en esto,
pues la ley es todavía más ambiciosa, pide mucho más que esto todavía, pero vamos a empezar por esto hasta ver hasta dónde llegamos y cómo manejamos un poco la situación, ¿vale? Entonces, ese es el teletrabajo. Hay una transparencia que no la tengo por aquí, que habla un poquito, no está, pero bueno, la voy a contar, ¿vale? Que este es, me ha parecido interesante porque es un estudio de Boston Consulting Group de este año que habla un poco de relación al teletrabajo y la productividad, ¿vale? Es un estudio, de lo más interesantes que he conocido. Entonces, ellos hablan de cuatro factores de productividad en relación al teletrabajo. Uno es la salud mental, te quiero decir, hay gente con la ansiedad, el estrés y todo esto le está afectando seriamente, incluso a las comunicaciones, al trabajo en equipo y todo esto le está afectando y es un factor relacionado directamente con el teletrabajo. Cómo manejan esto y cómo ayudan a las personas, a las organizaciones en esto es importante. O sea, nosotros hemos lanzado cursos para manejar el estrés, temas de conciliación, etcétera, etcétera, para potenciar un poco esto y no, que no se reduzca la productividad. Otra es un poco la satisfacción que tienen los trabajadores con las herramientas de trabajo, es decir, el conocimiento que tienen del Outlook, del Teams, del Zoom, de todas estas historias, y qué satisfacción tienen a la hora de utilizarlas, lógicamente. Y para eso estamos dando cursos de formación en todo esto. Otra es un poco las relaciones sociales, es decir, cómo maneja la persona las relaciones sociales. Y en todo esto, pues lo lógico que hacen las compañías es pues el café virtual, el ir a la oficina un día por lo menos a la semana, el reportar una vez a la semana, el que se reúnan con sus trabajadores, etcétera, etcétera. Estos son casi los factores que están más relacionados con la productividad en el entorno de trabajo del teletrabajo. Y los estamos trabajando para que no reduzcamos la productividad. O sea, no nos estamos fijando tanto en el control de las personas para ver qué hacen, qué no hacen, aunque existen herramientas que te parametrizan esto. Nosotros no estamos tan focalizados en eso, sino de trabajar la productividad desde otros ámbitos, ¿vale? Esto es un poco las recomendaciones del Real Decreto. Lo tenéis ahí, yo creo que no hay tiempo para que les explique en detalle. Simplemente que tener mucho cuidado con el contrato individual de las personas, hablar un poco de la reversibilidad, tener muy escrita la reversibilidad un poco de la situación. El tema de la compensación está siendo toda una situación de conflictividad, porque no están definidos ni qué hay que pagar, ni cómo hay que pagarlo, ni nada de esas historias. El tema del contrato en duración de tiempo tampoco está nada claro según el Real Decreto, hay que fijarlo en un contrato individual, básicamente. El tema de la ergonomía y la seguridad para mí es una preocupación. No está claro qué pasa si en caso de accidente una persona está en casa y tiene un accidente, ¿quién lo cubre? ¿Si lo cubre la mutua, el servicio de prevención ajeno? O sea, todo esto no está realmente definido. La ergonomía en el puesto de trabajo no está definida, tú no controlas la ergonomía en la casa de un trabajador. O sea, hay como muchas puertas abiertas todavía en esto. Cuanto mejor pongáis en un contrato individual todas estas cosas, más protegida está la compañía ante lo que pueda suceder después con un trabajador. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy bien definido. Yo, por lo menos, lo voy a hacer así. ¿Qué pasa después del COVID? ¿Cuáles son las competencias interesantes en el COVID? Pues claramente la capacidad de adaptación, importante, la resiliencia, hablando de temas emocionales es lo más importante. Se habla del aprendizaje rápido como una competencia interesante, o sea, la capacidad que tenga la gente de coger la información y hacer un aprendizaje rápido empieza a ser un valor. La gente joven, pues como sois digitales y todo esto, pues tenéis que hacer esa capacidad, pero la gente que no somos de esas generaciones, pues tenemos que aprender un poco a desenvolvernos con mucha información y una capacidad muy rápida de aprender y una capacidad muy rápida de captarla. Es un valor diferencial. La inteligencia emocional, que es un cajón de desastre, siempre se habla de esto, a mí no me ofrece demasiado. La comunicación y la influencia sigue siendo un valor y lo va a seguir siendo, porque aunque estemos a distancia, etcétera, etcétera, la buena comunicación y cómo manejar las herramientas de comunicación es una competencia futuro, claramente. En la resolución de problemas también, y las competencias digitales, pues claramente también. Pero yo señalaría quizás la capacidad de adaptación, la interpretación del cambio, el aprendizaje rápido como segunda y quizás un poco el tema de la influencia de otros para llevar equipos, pues va a seguir siendo un poco la capacidad del futuro. Esas tres para mí son las fundamentales después de todo esto. La resiliencia, pues bueno, es un poco, tiene factores emocionales, factores intrínsecos, es más complicada de manejar, básicamente. ¿Qué trabajamos en la Escuela de Liderazgo de PKF? Pues nosotros hicimos un estudio de las escuelas de liderazgo que existen y trabajamos como competencias diferenciales esta, que ya lo he comentado, la comunicación efectiva, la capacidad de dar buen feedback. Parece una tontería,
pero ha cogido mucho valor. Yo antes la consideraba quizás una soft skill, o sea, alta, triplicado, pero ahora ya no, o sea, la considero una competencia vital y de hecho está considerada una muchas compañías trabajan mucho el feedback, cómo darlo cada 3 meses, 2 meses, diariamente con los trabajadores y tal, porque es una competencia muy interesante. Ayuda mucho a la construcción y el desarrollo de las personas. El liderazgo de equipo, siempre se habla de esto y sigue siendo una realidad, hay que decir, más ahora que estamos totalmente digitalizados. Y el mentoring y el entrenamiento de otros. Esta sigue siendo diferencial también. ¿Vale? Y ya por último, simplemente comentar dos cositas. En entornos de incertidumbre, lo básico es no perder los básicos. O sea, no perder el norte de los básicos que siempre funciona. Para mí es fundamental, porque ya habéis visto la cantidad de tecnología que hay, de herramientas, de nuevas tecnologías, de industria 4.0, de Big Data, de mil cosas y tal. Muchas plataformas, un mundo de plataformas que vienen, seguirán viniendo, muchísimos jugadores, o sea, todo el entorno complejo que tenemos con el COVID, con los ERTEs, con los salarios en una situación de flat, o sea, planos, o sea, hay muchas incertidumbres, muchas situaciones negativas. Entonces, lo mejor es anclarte lo que ya sabes hacer bien y lo que te funciona. La innovación para mí sigue siendo esto, o sea, trabajar las ideas, trabajar la innovación, trabajar los sistemas de sugerencias, trabajar un poco todo esto, ¿vale? Esto es innovación, no vayamos a buscar la gran innovación de Silicon Valley, no, trabaja esto, bien trabajado, ya generas mucho dinero para una organización, muchísimo. El desarrollo por niveles, pues básicamente es esto, es decir, pues un buen plan de formación que trabaje todos los niveles, a todos los niveles para capacitar toda la organización y todos los trabajadores al mismo tiempo. Simple de decir, complicado de hacer, ¿eh? Simple de decir, complicado de hacer, ¿vale? El aprendizaje por proyectos, o sea, el aprende, usa, enseña y inspecciona, o sea, utiliza el conocimiento, o sea, la gestión del conocimiento es utilizar el conocimiento, no tenerlo y ya está y dejarlo en un cajón, utilízalo, cuanto más lo utilices, más te enriqueces, más te aprendes, más te vuelves a aprender de la historia. Y el aprendizaje por proyectos, en base a las competencias, pues es lo más interesante, porque yo que te pongo aquí innovación y creatividad, a mí particularmente no me dice absolutamente nada, porque lo complicado es cómo trabajo yo esto después. Entonces tienes que llevar parte de esas competencias a trabajarlas vinculadas a proyectos concretos que desarrollen esa competencia. Esa es la clave, es el cómo, no el que te pongo aquí que tienes que ser resiliente, o sea, es a mí que te ponga que sea resiliente y te dé un manual de resiliencia, pues no te va a hacer más resiliente, tío. Como no lo pongas en práctica, como no lo practiques, como no te den feedback de cómo lo haces, como no veas un retorno a la inversión de lo que estás haciendo, no sirve absolutamente para nada. O sea, esto hay que bajarlo al suelo diariamente, ¿vale? Diariamente. Y esta última, que es un modelo que tenemos nosotros, pero que ya existe en muchísimas multinacionales, que es la matriz de gestión del talento. Nosotros evaluamos, es evaluar, sacar a los mejores y tener políticas de gestión del talento en base a un poco a cuadrar a la gente en estos niveles, básicamente, ¿vale? En el nivel de liderazgo y en el nivel de performance. Esto lo hacemos una vez al año, cada 6 meses lo revisamos, y detrás de estos numeritos hay políticas de recursos humanos gestionales y muy concretas que hacemos con las personas todos los años. ¿Para qué? Para desarrollarlos mucho más, para motivarles, para hacerles planes de carrera y tal, pero eso si lo trabajas muy bien, y yo lo he conocido muy bien trabajado, te da un valor impresionante en la organización, impresionante, y tiene un retorno de inversión clarísimo. Entonces, estos tres básicos son los fundamentales para mí en gestión de recursos humanos. Y luego ya las tecnologías, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, todo esto, la robótica interconectada, la ergonomía con exoesqueletos, todo esto está muy bien, pero no pierdas esto, porque si te desorientas y pierdes el foco, pues te puedes hacer, liar la manta y no eres productivo en nada, ¿vale? Pues eso es todo, espero que os haya gustado y ahora las preguntas ha sido interesante. Pues muchísimas gracias, Mario. Vale. Creo que ha sido muy interesante tanto las personas que están aquí en la sala como las conexiones telemáticas, yo creo que les ha interesado mucho. Además, yo creo, mañana que subimos la presentación a la página web, al unidea.es, seguramente que mucha gente se la va a descargar para consultarla más detenidamente, porque al final, ¿verdad? Hay muchos conceptos que... Tiene mucho tecnicismo y tal, pero bueno, yo creo que hay algunas ideas útiles para vosotros ahí, como es gratis, pues mejor. Pues si te parece que pasamos a la ronda de preguntas, vale, un poquito lo que nos ha ido llegando, Andrés. Vale.
Mi pregunta que nos ha llegado es, ¿qué otras cosas se pueden hacer desde recursos humanos para mejorar la productividad en el trabajo remoto, el teletrabajo, ¿no? Que está tan de moda? Pues hombre, algunas las he contado ya, ¿no? Te quiero decir, sobre todo mantener las relaciones sociales o la vinculación social al trabajo es importante. Analizar el compromiso también de las personas con la empresa también es un factor un poco que ayuda a la productividad. Te quiero decir, esto, fomentar un poco las herramientas de análisis de compromiso o trabajar un poco el compromiso con las personas también es importante. Todas las herramientas que vayan un poco en relación a no perder gente por temas de salud, por temas emocionales o por temas de estrés o lo que sea, es un factor higiénico, es un factor absolutamente básico para luego crecer en otros factores. Y luego ir probando cositas con la gente. Te quiero decir, quizás el modelo para mí no es el teletrabajo al 100%, es un modelo quizás mixto, ¿no? Donde la gente pueda conciliar, pueda estar en casa, pueda tener su vida familiar, pueda hacer cosas, pueda aprender, pueda enseñar, y luego ir al entorno del trabajo de una manera quizás pues mucho más productiva, pues porque pone en práctica todo lo que conoce fuera también, y de una manera, entre comillas, que ahora está de moda también mucho, pues el tema de la felicidad, el happiness, todo esto, ¿no? También nos preguntan, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor método o experiencia que has visto para motivar a los empleados? Uf, esa es una pregunta. ¿Quién ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es la mejor experiencia para motivar a los trabajadores? ¿Una? No, por la trayectoria tuya que digas, o que siempre te acuerdas de ella. Pues, mira, me acuerdo de una que es, mira, precisamente trabajar las competencias a nivel un poco personal, a medio y largo plazo. La gente es algo que agradece muchísimo a nivel motivacional, porque les hace crecer, no solamente en el ámbito del trabajo, sino en el ámbito privado, les hace crecer bastante. Entonces, programas donde se trabajaba mucho las competencias, habilidades directivas, o como queráis llamarlo, pero de una manera mucho más profunda, analizándolo mucho más y poniéndolo en práctica y tal, tengo una muy buena experiencia de esto, donde la gente, su nivel de satisfacción creció muchísimo dentro de una organización y vinculó mucho más a la gente a la organización. Claramente, eso es claro. Si hablamos de inteligencia artificial, ¿consideras que están dando buenos resultados las herramientas de inteligencia artificial? Pues mira, en selección, no voy a decir el nombre, pero conozco un par de compañías que piensan que sí, no, de estas grandes que hacen selección de 20.000, 30.000 trabajadores por año y tal, piensan que sí. En la planificación de las necesidades de producción, conozco otras compañías también, que los llevan a práctica y me dicen que no, o sea, que no tienen buenas experiencias porque cambia tanto el mercado constantemente y las variables del mercado y la producción y tal, que cuando se ponen a meter logaritmos, pues les cambia otra vez y les vuelve a cambiar. Entonces van siempre un poco por detrás con los logaritmos y con la inteligencia artificial de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, en esos sistemas no ha funcionado. En selección dicen que sí, yo lógicamente tengo algunas dudas, básicamente, pero sí les ayuda a cribar mucho currículum hacia afuera. Y como es un tema de costes también, se ahorran muchos costes. Para tema de costes igual puede ser interesante, ¿no? En tema de machine learning, en la predicción del mantenimiento y todas esas cosas, ahorra mucho dinero también. Ahorra mucho dinero. Ahí, sí, también. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Mantenimiento sí, algo de selección sí, planificación de las personas con respecto a las necesidades productivas, obviamente creo que de momento no funciona. Si hablamos de internacionalización, Unai, ¿qué capacidades consideras que una persona tiene que tener para desarrollar una trayectoria de ese tipo? Pues hombre, la parte internacional es otra película totalmente distinta, ¿no? Quizás la capacidad de adaptación, que ya la señalábamos ahí, pues se lleva a su máximo exponente, ¿no? Te quiero decir, cuando una persona se va a Arabia o se va a Turquía o se va a países de este tipo o Asia, la capacidad de adaptación, la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de relacionarse, se tiene que poner muy bien. O sea, te expones mucho más a todo esto. También te arriesgas más, pero lo entrenas muchísimo más. O sea, y la capacidad un poco de focalizar en lo importante también, porque la complejidad de los entornos fuera es tan fuerte y tan distinta que como no tengas la capacidad de enfocarte mucho a lo que es importante y planificarte bien y tal, pues te puedes ahogar tranquilamente, ¿no? Pero esa permeabilidad, esa adaptación es interesante. Y luego hay que tener un poco de valentía. Te quiero decir, nos cuesta a los italianos y a los españoles, nos cuesta. O sea, es una realidad que he contrastado internacionalmente, ¿no? Nos cuesta. O sea, la comida de la mamá, pues es la comida de la mamá, la familia, que tiene sus valores, es la familia,
Entonces nos cuesta muchísimo más que los anglosajones o los canadienses o los americanos, nos cuesta muchísimo más salir, pero luego es tremendamente enriquecedor y tal, ¿no? Y luego los españoles dicen que somos como los salmones, que al final volvemos al río de siempre, donde nacimos, ¿no? Entonces al final, pues joder, salir, ir al mar y volver al río de siempre, pues no está, tampoco está tan mal, tampoco es tan arriesgado, ¿no? Has comentado antes ese caso de la contratación de la mujer en Malasia. ¿Cómo ves en estos momentos en la sociedad el tema de la igualdad de la mujer a nivel de contratación? Mira, yo, o sea, igual es por los sectores en los que he trabajado, donde hay convenios colectivos muy claros, donde hay categorías y estructuras muy claras, donde quizás tienes unos comités de empresa muy fuertes por detrás y tal. Yo, o sea, mi experiencia, no digo que sea la sociedad, mi experiencia en esos entornos es que la meritocracia siempre ha estado por encima, te quiero decir, al margen de que la gente piense otra cosa distinta, siempre ha estado la meritocracia. Yo no he visto ni diferencias salariales por tema de hombre y mujer, ni he visto diferencias por en puestos por ser hombre o mujer. No lo he visto en el mundo industrial, no lo he visto. Sí que he visto en ingenierías, grandes ingenierías, en países. España es una cosa, Europa es una cosa, el mundo es otra cosa, ¿vale? Entonces, sí que he visto donde ha habido problemáticas de tener mujeres en proyectos de ingeniería internacionales en Oriente Medio. Claramente lo he visto. En Asia, claramente lo he visto. El mundo es otra cosa, Europa es otra cosa, España es otra cosa. Ahí sí, ahí la mujer es absolutamente discriminada, absolutamente menospreciada, minusvalorada, o sea, no se la considera, no se la considera. Y no podríamos tener jefas de proyecto de cara a clientes árabes, no podríamos tener jefas de proyecto o directoras de cara a clientes finales en el sector de oil and gas. Ahí teníamos auténticos problemas, las teníamos que tener un poco de backup, con un hombre delante y un poco de, aunque era la jefa, pero un poco por delante y tal, ¿no? Por un tema de imagen, claramente de imagen, pero en Europa yo no lo veo, en Europa no lo he visto. En España, yo en mi sector no lo he visto nunca. Otra cosa es que, yo qué sé, en el sector de la hostelería, otro tipo de sectores que no conozco en profundidad, pues puede haber ese tipo de discriminaciones, no lo niego, ¿eh? Pero yo no los conozco, honestamente. ¿Cómo crees que afectará la nueva regulación del trabajo a las empresas en general? Pues básicamente yo creo que nos vamos a tener que adaptar, es un must, es un sí o sí, lo tenemos a tener que hacer y básicamente los costes de implantación no están claros, no los veo claros, porque no sabemos si habrá que pagar un ordenador, el ancho de banda, todas estas cosas que se están mencionando que hay que pagar y todas estas cosas, no, es una silla ergonómica o no, si la adaptación del puesto de trabajo en la casa no, si el desplazamiento sí o no y tal, creo que es un ganar-ganar por ambas partes. Es decir, hay gente que gana porque no tiene desplazamientos, hay gente que gana porque puede estar más con su familia, hay gente que gana porque no gastan desplazamientos, el medio ambiente también gana. Hay beneficios, claramente hay beneficios. Y luego hay inconvenientes también, lógicamente. La productividad, si no se estudia muy bien, no va a ser la misma, claramente. Y luego hay un miedo que está por ahí, en algunos entornos, que la globalización en esto pues también nos hace menos competitivos. Te quiero decir, si una persona puede trabajar desde casa, probablemente también pueda un chino trabajar haciendo las cosas para la misma compañía. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay que ir paso a paso, porque la globalización es complicada. O sea, es muy compleja, muy complicada. Hay un tema de costes que todavía somos lo que somos. Estamos en una parte del mundo donde somos más caros, vivimos mejor, estamos en una sociedad de bienestar que no existe en el 80% de los países que están por ahí. Por lo tanto, el teletrabajo, pues yo creo que necesita una implantación muy pensada, muy concienciada y tal, sobre todo para no perder con el tema de la globalización también. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo recomiendas gestionar, reducir el estrés de los empleados? Pues están las herramientas clásicas, que son las terapias de mindfulness, de concentración, de todas estas cosas que funcionan y nosotros, yo tengo experiencias incluso en gente que no estaba estresada de hacer cosas de estas dentro de la compañía, funcionan muy bien. El tema de la nutrición funciona muy bien, el tema de los ejercicios, nosotros estamos mirando ahora para hacer una implantación de ejercicios dentro del entorno laboral, un poco de flexibilidad, de parar, de hacer breaks ahí, de hacer parones y tal, también ayudan. Y luego es un tema también de, pues un poco organizacional también, decir, oye, a ver, de fijar prioridades, ser más organizados, tener unos objetivos muy claros y muy definidos y tal, pero como te lo van cambiando, como el entorno es incierto, como está el COVID por ahí, como está la globalización que te pone patas arriba con los pedidos,
como está el tema de los costes, o sea, es que está siendo complicado. Es mejor trabajar en las microacciones que puedas hacer que pensar en que la organización tiene que ser una empresa saludable. Yo, lo de la empresa saludable está súper bien, pero es un concepto, vamos, tremendamente inalcanzable en estos momentos, bajo mi punto de vista. Para terminar, no hay, seguramente que hay muchos asistentes telemáticos y muchos de ellos eran estudiantes de último año. Imagínate que alguno quiera, bueno, pues acceder, ¿no?, a trabajar en la firma de auditoría y consultoría PKF ATES. ¿Qué requisitos pedís? ¿Qué capacidades pedís para entrar en vuestro equipo? Tenemos cuatro competencias básicas, ¿no?, que las estamos intentando trabajar y crecer algunas más, ¿no?, pero somos como muy concretitos. Una de ellas es la profesionalidad, o sea, buscamos gente, pues, los mejores profesionales, como todo, pero gente muy técnica al principio, muy profesional, muy formada, muy preparada. Eso es un básico para nosotros porque al final damos servicios, vendemos servicios a clientes y tal. Otra es la capacidad de engagement, de influenciar a clientes y de enganchar con clientes. Es otra competencia que tenemos claramente definida, o sea, eso es fundamental también. El trabajo en equipo, pues es otra competencia que también que tenemos muy a flor de piel, porque intentamos, al final los proyectos son complejos, son multiclientes, intentamos a veces en varias regiones, queremos internacionalizarnos y tal, y es otra competencia. Y el compromiso, pues también es la cuarta competencia que tenemos, es fundamental para nosotros también. O sea, que la gente se quede, que esté con nosotros, que quiera estar con nosotros, que tenga ganas y tal, pues es fundamental también. El compromiso es la cuarta competencia para nosotros. Entonces, si se le ven evidencias de estas cuatro competencias, pues será el candidato ideal para el PKF y lo tendremos muchos años, lógicamente. Luego ya será el reto retenerlo. Luego ya será mi trabajo, ¿eh? ¿Cómo lo retienes? Y tal, ya lo tienes, esto lo has conseguido, ¿ahora cómo lo retienes? Pues eso será lo complicado, será mi trabajo después. Oye, pues muchísimas gracias, Unai Sáenz, director de Recursos Humanos de PKF ATES, por haber venido, por habernos dedicado este tiempo y, bueno, pues por todo el aporte de conocimiento que nos has dado, ¿no? Aunque ya hemos oído que también para ti ha sido como un aprendizaje, o sea que eso también es positivo, ¿no? Aprender a los ponentes, que no será solo ellos los que dan conocimiento, sino que aprendan cosas nuevas. Eso sí. El aprendizaje no son las plataformas, el aprendizaje es exponerte, estudiarte las cosas, enseñárselas a otros, entrenar a otras personas. Ese es el aprendizaje de que te da y es el método de toda la vida. Es decir, no ha cambiado y no creo que cambie, honestamente, porque han pasado más de 100 años y no ha cambiado. Complicado que cambie con inteligencia artificial. Pues lo dicho, te volveremos a coger para algún otro evento. Y nada, los demás, muchísimas gracias tanto a los asistentes presenciales como a los que están por conexión telemática. Nos volveremos a ver en otros eventos de alumnidba.es y muchísimas gracias a la firma sponsorizadora PKF ATES. Hasta pronto. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Tenéis la presentación.